Alcanzamos el vídeo número 6 de esta serie de pequeñas conferencias que forma parte de un webinar que dimos de diseño y documentación de instalaciones térmicas actuales cuyo objetivo es repasar las novedades del reglamento de instalaciones térmicas. Siempre es conveniente ver las eh, sesiones anteriores porque muchos comentarios eh, vienen de, 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 de sesiones precedentes. Simplemente lo hemos, lo hemos dividido en 8 vídeos. Pues para hacerlo un poquito más eh, llevadero y, y no sobrecargarnos en un vídeo que sería quizás de, de unas tres horas. En el vídeo número dos, tras el vídeo precedente de presentación y acceso a documentación, hablamos de la introducción a las instalaciones térmicas actuales, cuáles son las grandes novedades que se han producido la documentación a incluir en la documentación de diseño de la instalación y aquí hablamos del etiquetado energético de los productos que consumen energía las nuevas etiquetas eh, los criterios de diseño ecológico que tienen que cumplir los fabricantes y cómo y cómo los requisitos europeos de fabricación de diseño ecológico y etiquetado ha establecido, sobre todo el diseño ecológico, unos umbrales mínimos de, de eficiencia que eran ya superiores a, a, lo, a, lo, a los exigidos por el RITE. Por lo tanto, todo eso ha desaparecido del RITE, de nuestro reglamento de instalaciones térmicas y queda todo armonizado en base a la normativa, normativa europea. Con lo cual, más sencillo todavía. Hemos hablado de novedades, de los proyectos, de las instalaciones de, de calefacción, porque ahora entramos en unas áreas temáticas según las eh, cuatro grandes del área, áreas del, del RITE: calefacción, refrigeración para bienestar e higiene de las personas. Y vamos en este vídeo a hablar del diseño actual de las instalaciones de agua caliente y los nuevos criterios que ha ido a traer el reglamento de instalaciones térmicas. Ya en el siguiente vídeo abordaremos. La cuarta pata de la mesa que son las instalaciones de climatización, ventilación. Vamos ahora al diseño, las novedades en el diseño de las instalaciones de agua caliente sanitaria. ¿Qué novedades tenemos? Bueno, venimos de un vídeo precedente donde hemos abordado las bombas de calor. Eh, las bombas de calor que muchas veces tendrán consideración renovable. Y vamos a comenzar por ahí esta parte del diseño de los sistemas de agua caliente. Recordar que actualmente parte de las demandas energéticas deben de cubrirse mediante la incorporación de sistemas de aprovechamiento de calor renovable o bien residual o procedente de procesos de cogeneración. Este redactado del RITE elimina redactados anteriores donde hablaba una parte de las demandas de agua caliente sanitaria. Ya no se habla de demandas de agua caliente, se habla de demandas energéticas. Deben de cubrirse mediante la incorporación de sistemas de agua caliente sanitaria eh, térmica, energía solar térmica. No, eso también ha desaparecido y nos cita aprovechamiento de calor renovable. Y añade incluso también el residual o el procedente de procesos de cogeneración de los que también hemos citado en vídeos anteriores. Estos sistemas se tienen que diseñar para cubrir al menos la contribución renovable mínima para agua caliente sanitaria, la energía que se necesitará y que viene establecida en la sección H4 del Código Técnico de la Edificación. En la H4 nos va a mostrar el, el objetivo que tenemos que, que, que alcanzar respecto a esa demanda de agua caliente, por lo cual ya tenemos el ahorro que debe de tener respecto a esa demanda, ya tenemos el nivel de ahorro de la energía renovable, ¿vale? pero además tiene que cumplir los valores límite del consumo de energía primaria no renovable establecidos en la sección H0. Entonces tenemos dos listones, por así decirlos, cubrir con esta cantidad de ahorro, y ayudar ayudar a no sobrepasar el, el factor límite el consumo de energía primaria no renovable límite establecido en las tablas iniciales del HE0. ¿Qué nos dice el documento H4? Bueno, pues eh, es una sección que se ha reformado bastante, antes solo hablaba de energía solar, térmica y ahora pues nos y decía según la zona climática tanto ahorro, ¿vale? En 2006, cuando salió, hubo unos criterios, hubo unos criterios superiores en 2013 y así con el paso de los años se ha ido aumentando. Y ahora exige una contribución renovable de al menos el 70% de la demanda anual de agua caliente y se olvida de las zonas climáticas solares. Consigue este ahorro sobre las necesidades energéticas para atender las demandas. Anuales de agua caliente sanitaria, teniendo además en cuenta las pérdidas de generación, distribución, etcétera, etcétera. Entonces, incorpórame una energía renovable que me produzca este tanto por ciento de ahorro sobre este consumo. Sobre este consumo. Para edificios de demandas inferiores a 5.000 litros eh, diarios de agua caliente a la temperatura de, de, de referencia de 60 grados, pues en vez de, de eh, 70% de, de, de ahorro pues un 60% de contribución renovable. Así la sección H4 ha cambiado mucho, ha cambiado mucho, ya desaparece todo esto de energía solar, de hecho la energía solar térmica no se cita, no se cita, y las poquitas citas son hacia las bombas de calor que tienen consideración de energías renovables. Porque nos marca incluso la energía renovable que suministran en función de su calor total producido siempre que tengan un rendimiento superior a 2,5. Las bombas de calor tendrán consideración de energía renovable que ahora veremos cómo la calculamos si su rendimiento medio estacional, el SPF, el SCOP, es superior a 2,5. En ese caso se puede calcular su fracción renovable que se calcula con esta expresión, R es, es igual a Q usable por 1 menos el inverso del SPF. El rendimiento medio estacional. Ese valor es COP, por ejemplo, para las condiciones de trabajo, o el factor SPF que también podemos obtener aplicando la guía del IDAE a partir de los COP nominales. Entonces, en base del calor total producido por la bomba de calor, una parte que dependerá del rendimiento medio estacional será RES, la e energía renovable que está aportando una bomba de calor. Entonces, todo esto que lo tenemos en la directiva, en el anexo 7 de la directiva de fomento de, eh, de las energías renovables en las instalaciones, se ha trasladado a la sección HE4. Entonces, la sección HE4 pues, tiene este detalle respecto a las bombas de calor que pueden producir energía renovable cuando se dan estas condiciones, si no, eh, si es un COP inferior, un SCOP inferior a 2,5, la aportación renovable sería cero, pero nos da ya cómo, por un lado, la cobertura a obtener y, por otro lado, la contribución renovable que está teniendo esa bomba de calor. Entonces, una sección H4 totalmente distinta a versiones anteriores, pudiendo determinarse esta aportación renovable como una parte del calor total producido por la bomba de calor, su potencia media por las horas de funcionamiento de la misma, la potencia media de salida. Entonces tenemos maneras de justificar la aportación renovable de estas bombas de calor para que contribuyan a un ahorro establecido en esta sección, del 70 o el 60% según la demanda y que ayudará a cumplir los valores límite de consumo de energía primaria no renovables establecido en la sección HE0 del código técnico de la edificación. Estos son frases del reglamento de instalaciones térmicas en su versión actual. La novedad de la coma hacia la derecha, ¿vale? tanto por ciento como mínimo de ahorro, y deben de contribuir al cumplimiento de estos valores límite de consumo de energía primaria no renovable. Vemos, por tanto, que eficiencia energética es igual a energía renovable. No puede haber eficiencia energética sin una aportación importante. De las energías renovables. También hemos hablado en vídeos precedentes de los sistemas de alta eficiencia, como aquellos que aportan al menos un 50%. Entonces, tenemos no solo la sección HE4, sino que ahora hay que fijarse en la sección HE0 del código técnico de la edificación, porque nos establece, como ya hemos visto, límites estrictos de consumo máximo de energía primaria en edificios en, en, en global. Entonces, en un edificio hay que atender muchas demandas de ventilación, de producción de bueno de agua caliente sanitaria, demandas de calefacción, refrigeración, control de humedad, y en edificios terciarios, fuera ya del ámbito viviendas o residencial privado, como se denominan actualmente, también de iluminación. Y todas estas demandas no pueden superar el consumo máximo de energía eh, primaria en global. Entonces, una eventual instalación de calefacción, agua caliente o refrigeración tiene que ayudar como una parte de estas demandas a no superar ese límite. Entonces, el límite no es para la instalación, por ejemplo, de calefacción y agua caliente, el límite es para las demandas estas globales, de ventilación a control de humedad y en el terciario también del consumo de electricidad. Entonces, para atender estas demandas de los edificios, tenemos una creciente energía renovable porque queremos una instalación de alta eficiencia, queremos una cada vez más reducida energía convencional no renovable para que el edificio sea de consumo bajo y no supere los las tablas del HE0 y eso solo se puede conseguir con más energía renovable, más rendimiento del equipo, por lo tanto, más eficiencia energética y menos consumo energético. Así eficiencia energética igual a incorporación de energías renovables. Y para la producción de agua caliente sanitaria, no solo la energía solar térmica, sino cualquiera de las energías renovables indicadas como alternativas en la directiva de fomento de las energías renovables. Cambiando un poquito, tenemos que hablar de novedades en los acumuladores de agua caliente, porque tenemos una importante novedad. Eh, se permiten los acumuladores bienergéticos de doble serpentín, por ejemplo, siempre que no supongan una disminución de la aportación renovable. Entonces, algo que antes no se permitía, la acumulación renovable en, en, en un acumulador y la acumulación convencional, por ejemplo, con caldera, pues tenía que ir en, en, otro, en otro acumulador para no disminuir la aportación renovable pueden ya utilizarse acumuladores o interacumuladores como este de, de doble de doble serpentín donde vemos dos conexiones para los circuitos primarios ¿vale? uno en la parte de arriba con un intercambiador otro por ejemplo en la en la parte de abajo ¿vale? la parte de abajo por ejemplo para conexionar una instalación a baja temperatura como la instalación solar térmica o como por ejemplo las bombas de calor, un intercambiador más generoso porque trabaja a baja temperatura, pero si no se disminuye la aportación renovable en un segundo intercambiador, y esto facilita mucho los esquemas de principio, podemos tener un intercambio de calor para producción de agua caliente del generador auxiliar que muchas veces suelen ser de alta temperatura. Entonces dijéramos que aquí se acumularía el agua calentada por este generador auxiliar, o si está detenida, pues todo el generador, si está detenido el auxiliar, pues se acumularía todo lo que está produciendo la fuente de baja temperatura, energía solar térmica o bomba de calor. Pero siempre reservándole un volumen mínimo a la fuente renovable, una bomba de calor geotérmica, aerotérmica o una instalación, por ejemplo, de energía solar térmica. La aportación renovable tiene que quedarse justificada en el proyecto memoria. No, le dejamos este espacio y bueno, y en la guía. De, de instalaciones solares térmicas, pues también tenemos ayudas para estas justificaciones, eh, pues son documentos reconocidos para la aplicación del RITE, hay que justificar que aunque tengamos aquí el equipo auxiliar, le hemos dejado suficiente espacio para la aportación renovable de la fuente, que normalmente es de baja temperatura. Más novedades en, en, en los acumuladores y en las instalaciones de agua caliente pues que los depósitos de agua caliente deben cumplir con los límites de eficiencia energética y pérdidas máximas en kilovatios hora año establecidas en el reglamento de diseño ecológico aplicable. Entonces, un producto que también está sometido a etiquetado, que también está sometido a diseño ecológico y, si está sometido a etiquetado, como por ejemplo son los acumuladores hasta 500 litros, pues... Eh, pues simplemente que el fabricante cumpla con el marcado CE, con la normativa de homologación y nos indique la eficiencia del mismo. ¿Vale? Entonces la etiqueta da una información eh, sencilla al usuario en base al reglamento que lo regula, el año de edición de la etiqueta, porque los reglamentos de etiquetado se van cambiando. 2015 o 2017, a lo mejor en 2023. Entonces, hay que indicar en la referencia de, de, del etiquetado del mismo el umbral de eficiencia dentro del rango en el que se ha etiquetado ese acumulador. Pérdidas que tiene y el volumen de acumulación. Información sencilla a los titulares. Entonces... Ya no se le pide un, 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 un nivel de aislamiento a los, a los acumuladores, ya no se les pide por el RITE una determinada eficiencia, que esto es un criterio general que ocurre no solo para los acumuladores, sino que se le piden que cumplen con su normativa de fabricación ¿vale? en vigor. Más, más novedades. Dimensionado. Bueno, recordar que tenemos para el dimensionado de agua caliente un documento que además viene así reconocido por el RITE, documento reconocido para la aplicación del RITE, pero también en la normativa higiénico-sanitaria. Tenemos una guía de agua caliente sanitaria. ¿Cuál es la novedad? Es que el propio RITE nos va a dar también los criterios para dimensionar la instalación de agua caliente, además de lo que ya teníamos como documento reconocido para la aplicación del RITE, no es de obligado cumplimiento, pero es un documento pues, eh, fabuloso, importante, con ejemplos eh, de, de diversas instalaciones. Y el RITE nos manda, para el dimensionado, ten en cuenta la sección H4 del Código Técnico de la Edificación, que ya hemos visto, que nos marca la contribución que tenemos que tener. Pero es que tiene luego dos anejos, el F y G. Por ejemplo, con el anejo F, calculamos las demandas de agua caliente a la temperatura de 60 grados, incluso la podemos convertir a otra temperatura de, de, de referencia. Y en el anejo G, para terminar el cálculo energético, la temperatura de agua de red de todas las localidades de, de, de las capitales de provincia de, de, de España y el procedimiento para ir a una localidad distinta, ¿vale? con otra distinta altitud sobre el nivel del mar. Entonces, ¿cómo calculo las demandas? ¿Cómo? Pues aquí está. Utiliza la sección HE4 del Código Técnico de la Edificación. Y esto viene así establecido en el texto del RITE. Viene también establecido en el texto del RITE que empleemos la sección HS4 del documento de salubridad del Código Técnico, la que habla del suministro de agua fría y agua caliente. Y con ello calcularemos los caudales de impulsión, los caudales de recirculación y tenemos los criterios básicos para las redes de tuberías, que habrá que complementar con la normativa higiénico-sanitaria de la legionelosis. En, en la norma UNE 149-201 tenemos unos coeficientes de simultaneidad. Para estos cálculos de caudales de, de impulsión y recirculación, los vemos en la norma UNE, pero los vemos también en esta guía técnica, documento reconocido para la aplicación del RITE, la guía técnica número 8, la guía del de IBEI. Esta viene toda esta metodología, y además, como les quería indicar anteriormente, contiene ejemplos: tres. Uno del edificio de viviendas, hotel y polideportivo. Determina potencia de acumulación. Volumen de acumulación, recomendación para establecer el volumen de acumulación en estos tres casos. Y además hace los cálculos de las redes de impulsión y recirculación. Entonces, tenemos teoría, cálculo y además basado en lo que quiere el RITE. Y, y además, el RITE nos dice que está a nivel europeo, tenemos la norma UNEN 12.831, parte 3, que permite optimizar el volumen de acumulación y nos permite comprobar que la instalación satisface las necesidades del edificio, de sus ocupantes, en cuanto a suministro de agua caliente, durante 24 horas. Entonces hay que hacer un estudio de 24 horas en función del perfil de carga del mismo. Entonces en esta norma UNE hay unos perfiles de carga. Esto quizás les sonará, cuando vemos en el etiquetado veíamos la palabra LXL. XXL, como las tallas de las camisetas, pues en función del perfil de carga del, en este caso del edificio, ¿vale? pues eh, se puede eh, determinar lo que está produciendo y acumulando la instalación y las necesidades del edificio. Y hay que comprobar que la producción, como ahora veremos dos diapositivas más adelante, producción con acumulación está por encima de las necesidades acumuladas de todo el día. En cuanto al suministro de agua caliente, eh, es frecuente que estos sistemas sean de semiacumulación, sobre todo en, en las instalaciones centralizadas, y por ejemplo, cuando tenemos bombas, cuando tenemos bombas de calor. Eh, la bomba de calor le lleva un tiempo y tiene sus limitaciones, pero si se le da su tiempo y tiene algún sistema de apoyo, pues con el agua acumulada, pues podemos atender con éxito la instalación de suministro de agua caliente. El criterio de estos dimensionados es el básico. La energía almacenada en los acumuladores más la energía producida en los intercambiadores será la energía disponible, la energía producida, como la suma de ambos, que se utilizará para atender las demandas de la instalación a lo largo del día, incluidas las demandas pico. Todos estos cálculos eh, de, de, los hace la guía de agua caliente sanitaria central. Como hemos citado la norma UNE, la norma UNE 12.831, parte 3, y nos dice cómo hacer la comprobación final. Y bueno, pues viene por un método, pues hombre, sencillo, que con una hoja de se hace con bastante comodidad. Estudiar minuto a minuto la demanda de agua caliente del edificio. Al principio como volumen de agua y luego energéticamente, que es a lo que, a lo que vamos. ¿no? Entonces, estudiamos esta demanda de agua caliente en función del perfil de carga del edificio. Entonces, contiene un apéndice con perfiles de, de carga de, del edificio y en función de eso, pues podemos tener el gráfico del de consumo que vamos teniendo en ese edificio a lo largo de un día, el consumo de energía. Y se crea una curva de demanda energética acumulada. Venga, un reset a las 12 de la noche. Aún no necesitamos energía. Y por la noche va subiendo un poquito. Luego llega por el día, sube un poquito más. Y vamos viendo la curva de demanda energética acumulada. El sistema de producción. ¿Qué tiene que suministrar? La cantidad de energía necesaria. Y también se estudia minuto a minuto. Teniendo en cuenta que el funcionamiento no es continuo, el sistema para, cuando los depósitos están calientes, se detiene el sistema de producción, cuando se empiezan a enfriar, se arrancan otra vez los mismos, y vamos viendo la energía producida y acumulada a lo largo del día. Hay que tener en cuenta también las pérdidas que se tienen, por ejemplo, por el enfriamiento de los acumuladores, etcétera, etcétera. Y se crea, partimos de, una curva de demanda. Aquí están las 12 de la noche y aquí las 24 horas a lo largo de un día. ¿Cómo se va necesitando energía y se va acumulando? Esto es acumulativo. ¿Sí? A la siguiente hora, al siguiente minuto, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y esta es la energía que se ha necesitado a lo largo del día. La curva está número uno. Hay que marcar un coeficiente de seguridad y vamos calculando. La curva de, digamos de oferta, de producción, de producción. Esta curva número 3, que tiene que estar por encima de esta curva, con un determinado margen. ¿Y qué vemos aquí? Pues la energía producida, se ha producido esta energía, se va, se va perdiendo, los acumuladores pierden calor, las calderas pierden calor. Llega un punto que es necesario el arranque, baja un poquito por abajo, porque tarda siempre pues, un tiempo en arrancar un, un quemador y en empezar a producir calor sube la producción, ¿vale? Y esta es la curva, como digamos de funcionamiento del, de, del sistema. Entonces, este es el método que nos propone la norma UNE 12831. ¿Qué vemos? Pues vemos que hay unas horas donde se necesita poquito. Entonces, si imaginamos que tenemos una instalación de, bueno, pues una potencia pequeñita, ¿vale? Pero vemos eh, 10 kilovatios, pues vemos que por la noche, por ejemplo, pues eh, sobra, sobra, sobra energía, ¿vale? Durante las horas de la noche se puede acumular para el resto del día. Entonces, por la noche lo que podemos producir es mucho mayor. Nos da tiempo a calentar los acumuladores y por el día nos va a faltar toda esta área que nos va a faltar por el día, hay que producirla durante la noche. Entonces, tenemos una comprobación de que la producción está por encima de la demanda y esta optimización que podemos hacer de aprovechar las horas de la noche para que al ritmo de la potencia que suministra el generador ir acumulando calor y evitar el sobredimensionamiento de la potencia del generador. Entonces podemos optimizar bastante el, el sistema de producción y acumulación de agua caliente para que tenga un funcionamiento continuo el generador durante todo el día. El objetivo es sencillo, garantizar el servicio provocando un funcionamiento continuo con el elevado rendimiento estacional, porque conoceremos las condiciones de funcionamiento. Evitamos arranques paradas, evitamos sobredimensionamientos y los daños que producen estas maniobras arranque-paro energéticamente y hacia los compresores también de los equipos frigoríficos. También las calderas en el arranque paro no son eficientes durante las mismas. Entonces tenemos un criterio de dimensionado. Entonces, de agua caliente, ¿cómo queda la situación de la energía solar térmica? La energía solar térmica es una fuente energética interesante, especialmente en verano, siendo una gran alternativa para producir agua caliente con bajo coste independientemente de que tengamos ya una bomba de calor que sea aerotérmica con consideración de energía renovable porque puede llegar a una alta contribución renovable en mucha climatología especialmente en la mitad sur de, de, de españa. entonces independientemente del sistema principal la energía solar térmica no pierde no pierde interés eh, a, a este respecto de la energía solar térmica, se ha renovado la guía de la instalación solar térmica que se viene a sumar a la guía de 2010, que la guía de 2010 es documento reconocido para la aplicación del RITE. Bueno, pues el IDAE nos da esta guía actualizada. A mí me gusta un poquito más que, que, que la anterior porque además eh, más, más cómoda, más, más real y con toda la experiencia acumulada pues ha creado una guía mucho más útil para el diseñador, proyectista y mantenedor de la instalación. El IDE también ha renovado la herramienta de chequeo de instalaciones solares. Entonces, bueno, pues una herramienta para chequear el cumplimiento de las obligaciones de la sección H4. Se puede utilizar, te da un te emite un certificado final del cumplimiento. No es un programa para diseñar instalaciones solares, pero sí para comprobar que el diseño de la instalación solar en función de la configuración de la misma. Pues, pues atiende las, 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 las demandas de la instalación. Tienes hace tus gráficos, hace sus simulaciones, y si te mm, cumple con el H4, pues te, te saca un documento descargable de que el diseño cumple con esta sección para la climatología, etcétera. Además, hay dos versiones para la versión inicial 2013. Entonces, según las exigencias del momento, pues la versión correspondiente del documento H4. En el documento H4, como ya hemos indicado, desaparecen las referencias a las instalaciones solares. ¿Y dónde vienen recogidas las instalaciones solares térmicas? Pues son instalaciones objeto del RITE. Y por tanto el RITE lo va recogiendo. Entonces, cosas que no estaban en el RITE porque estaban en el H4, al dejar de estar en el H4, los recoge el RITE. Criterios de seguridad intrínseca, del llenado, vaciado de la sobretemperatura de los sistemas, protección, etcétera, criterios de mantenimiento, con qué periodicidad hay que mantenerlo, todo lo que estaba en el HE4, pues lo va recogiendo el RITE de momento en esta modificación de la fase 1 de él mismo. Así en resumen, referido a los sistemas de, de, de agua caliente, vemos que tenemos muchas alternativas de, de incorporar energías renovables. No solo esta instalación de energía solar térmica, sino que las bombas de calor, donde además ya tenemos muchos detalles de, de cálculo. Entonces, podemos incorporar energías renovables que van a aumentar la eficiencia energética y van a reducir el consumo de energía primaria no renovable. Hemos visto que tenemos novedades en los acumuladores de agua caliente que simplifican los, los esquemas porque ya se permiten los acumuladores de doble serpentín, por así decirlo de una manera más, más sencilla, siempre que se garantice la aportación de la fuente renovable, que normalmente es la parte de baja temperatura, que requiere un intercambiador, fijáramos como sobredimensionado, y su espacio de acumulación. El RIT establece... También hemos visto esas pinceladas. Los criterios de dimensionado de las instalaciones de agua caliente, además con bastante concreción, recordando que tenemos la guía de ACS, y hemos hecho un vistazo a los criterios y a los repasos del diseño que nos da la norma UNE 12831 parte 3, sin olvidarse el RITE de las instalaciones de energía solar térmica. ¿Qué viene en el siguiente vídeo? Pues en el siguiente vídeo vamos a abordar el, el la cuarto tipo de instalaciones, eh, lo, el cuarto gran grupo de instalaciones del que se ocupa el, el, el reglamento, instalaciones térmicas en los edificios para bienestar y higiene de las personas. Las instalaciones de climatización y ventilación, no a efectos de repasar todo el RITE, como estamos haciendo en el resto de partes, sino con el objeto de repasar lo más importante, en especial, las novedades que se han producido, pues nada, en el vídeo siguiente, un poquito más.